ustedes son los profesionales, los de atrás somos los guapolotes. Sí, sí. Guapos reales, pero no cantamos. Sí, claro. Hay mucha diferencia. Sí. Sería mejor. Claro, sí, sí. Mejor la oración. Sí, sí. Es que hay unos que gritan allá y no hay diferencia. Está bien. Ustedes son los profesionales. Sí, sí. Señor, abre mis labios. Adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Aclamad al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado.
alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar la muralla y baluarte. Abre las puertas para que entre un pueblo justo que observa. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. En mi
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A Cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes, acuérdate Señor de tu pueblo, acuérdate Señor de tu pueblo, Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate Señor de tu pueblo, que nunca Señor quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza.
Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que en este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Haz venir, Señor, sobre nosotros la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, para que, protegidos con su auxilio, podamos llegar a tu monte santo, que es Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, y la dulzura y esperanza nuestra. Abrigados, desterrados hijos de Eva, abrí suspirados, y hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos unidos a un encuentro más, por gracia de Dios, con María Santísima de Guadalupe. Que una vez más, y esperemos que por gracia de Dios, por mucho tiempo, si no es que siempre, mientras haya hijos de Dios por la tierra, ella esté con nosotros, dándonos a Cristo, llevándonos a la Eucaristía, a la Palabra. Bienvenidos todos, y de manera especial la comunidad recibe a los miembros de San Judas Tadeo de Arizona. También vamos a tener presente a la hermana Graciela Santana Figueroa, que su familia y amigos la recuerdan, ya está en la casa eterna. También pidamos por todas las acciones sociocaritativas, que es la prueba de fuego, el testimonio, sin duda, de una fe madura, la caridad organizada en las comunidades cristianas. Hoy hay una reunión a nivel nacional, que sea de la teoría a la práctica, de la fe celebrada al testimonio organizado. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Digamos confiadamente: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, para que con la ayuda de su protección podamos llegar hasta el monte de la salvación, que es Cristo, Él que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento, escuchemos la palabra del Señor. Del libro del Éxodo.
En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño y la dejó entre los juncos, a la orilla del río. Entretanto, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y envió una criada para que se la trajera. La abrió y encontró en ella un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño hebreo». Entonces se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe al niño?». La hija del faraón le dijo que sí. Entonces la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a esta: «Toma a este niño, críamelo y yo te pagaré». Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo suyo, y lo llamó Moisés, que significa «de las aguas lo he sacado». Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró para todas partes. No vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos se estaban peleando. Le dijo entonces al culpable: «¿Por qué le pegas a tu compañero?». Pero él le contestó: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio?». Lleno de temor, Moisés pensó: «Sin duda que ya todo el mundo lo sabe». Se enteró el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo. Pero él huyó lejos del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Palabra de Dios. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Me estoy hundiendo en un lodo profundo y no puedo apoyar los pies. He llegado hasta el fondo de las aguas y me arrastra la corriente. Busque al Señor y vivirá. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Busque al Señor y vivirá. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Busque al Señor y vivirá. Se alegrará
lloran al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido, les decía: ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estarías en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que no será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Pues hoy estamos celebrando, hermanos, la advocación de Nuestra Señora del Carmen, del Carmelo. Y es una de las advocaciones marianas más socorridas
que ha ido penetrando las mentes, los espíritus, las costumbres, la religiosidad del pueblo de Dios, pues en toda la Iglesia universal a través del tiempo. Y que quizás lo que tenemos más presente es esta devoción, es una devoción, el tener, el acceder al escapulario de la Virgen del Carmen con toda esta historia espiritual, piadosa en torno a este signo. Y que dicho sea de paso, ojalá que vayamos comprendiendo que no se trata de pertenecer a una X cofradía piadosa. No se trata tampoco de menos que sea un amuleto contra todo mal, sino un signo humilde de que estamos conectados con el amor maternal de María y que nos lleve siempre a Cristo Jesús, a vivir las cosas de Cristo Jesús. Lo que la liturgia apunta muy escuetamente y me parece sustancial y suficiente para este momento, que dice ahí que el nombre de Carmelo hace relación al Monte Carmelo y lo anuncia el Antiguo Testamento, donde se cree, se narra, que Elías, el gran prototipo de profeta del antiguo Israel, pues echó brujos, malos espíritus, etcétera, etcétera, de aquella época. En el siglo XII, un grupo de eremitas se fueron a vivir ese estilo de vida y poco a poco van formando una comunidad en torno a la devoción a la Virgen María. Lo demás, pues yo creo que deberíamos de buscarlo, pues en la historia, lo que haya, en la tradición carmelita, que tienen dos, ahorita me vienen a la mente, dos grandes carmelitas, nada menos que Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, dos grandes en la renovación del Carmelo. Seguro que hay más y habrá más. Entonces, ojalá que cada quien busque en esta devoción sólida historia, luz en el camino para lo esencial, seguir a María para que nos enseñe a Cristo Jesús, el Salvador. De la palabra de Dios estamos viendo pues la historia, que no deja de ser narrada de una manera prodigiosa, de Moisés. Hace poco terminamos la historia de José, uno de los 12, de las 12 tribus, hijos de Jacob, luego llamado Israel, y en tiempo de hambruna, del mundo de Canaá, de lo que sería después la tierra prometida propiamente, suben o bajan, según se vea, a Egipto. Y bueno, las vicisitudes que sufre este José, de alguna manera también prefiguran lo que en su momento vive Cristo Jesús. Es vendido por sus hermanos, intentaron matarlo, mejor se deciden por venderlo. Va a parar a Egipto, con su inteligencia, su fe y otras cosas más, logra un buen puesto administrativo. En tiempo de hambruna van los hermanos, le piden, no se reconocen y ya se espera que hayamos escuchado esa historia. Y es donde un gran puñado de judíos ya estaban, bueno, se fueron asentando, creciendo, y toda esta historia de que eran tantos que temió el faraón. Bueno, el asunto es que ese puñado o ese gran mundo de judíos clamaron al Señor ante el cambio del mundo, de las estructuras de Egipto, del faraón. Y Dios responde al clamor y envía un caudillo, así es su nombre, un líder, un goguel, un defensor, pero también profeta. Y empieza por este nacimiento prodigioso, ante todo el salvado de las aguas. También, quien guste, entrele, no a las películas de Hollywood, eso es para entretenernos, sino a la palabra de Dios, donde se nos narra la historia ahora de Moisés. No me quiero adelantar porque estaremos escuchando
parte de esta historia, de donde viene nada menos que el parteaguas, tanto para Israel y muy significativo aún para los cristianos, la liberación de Israel de manos del faraón. La palabra de Dios es muy importante, especialmente hoy en el Evangelio, donde se nos habla de un reproche bastante fuerte y muy claro y directo. No hay algodones, no hay palabras rebuscadas, no hay disfraces. Si en ti, Cafarnaúm, etcétera, etcétera, porque Jesús inició su labor evangelizadora, misionera, pública, como ustedes deseen, en torno a Galilea. Y es donde más anduvo Jesús predicando y haciendo signos del reino de Dios. Eventualmente fue hasta tocar la Decápolis, lugares de paganos. Y hacia el final ya, no sin dejar de ir de vez en cuando cada año a la Pascua judía, ciertamente el conflicto final fue en Judá, en Jerusalén. Pero toda su vida fue en torno a este lago llamado Mar de Galilea. Ellos vieron a Jesús, escucharon sus palabras, vieron sus signos y no hubo tanta conversión, que si hubiera sido en otro lugar las palabras de Jesús se hubieran convertido, es lo que dice Jesús. Y quiero terminar de la siguiente manera, para que nos planteemos el asunto. Es como si dijéramos, ay de ti, México cristiano y guadalupano, ay de ti, continente de la esperanza, llamado así por este Papa Juan Pablo II, ¿sí? Ay de ti, iglesia, 20 siglos, signos al por mayor sacramentales, el central, la Eucaristía, el pan de la palabra, ¿eh? 20 siglos de evangelio, de religiosidad, de exhortación permanente a tiempo y destiempo para nuestra conversión como iglesia de Cristo y llevar a cabo la misión que se nos encomendó. ¡Ay de ti! Ya les llegó el tsunami a Europa, galopante en un ateísmo práctico. El oleaje, que creían que no iba a llegar, está llegando a América. Ya hay signos de paganismo en el sentido antiguo. Los santuarios todavía se llenan, pero son como la fresa, la cereza del pastel. La vida de la iglesia tiene que ser de todo el cuerpo. Las parroquias poco a poco se van despoblando, se van haciendo mayores. Los medianos y menores cada vez son menos. Los sacramentos se usan muchas veces para ceremoniales de tipo de más ecosocial que espiritual y de conversión. Sí, hagamos paráfrasis del Evangelio con la situación de hoy. No vaya siendo que el Señor también nos diga qué pasó. Les envié a mi madre, bien llena de mí mismo, sol de justicia, adornando a esta gran mujer. Casi 500 años, y México hundido en violencia, fruto de la corrupción a todos los niveles y en todos los campos. Desprecio al ser humano, pérdida de valores, mala educación familiar, institucional y a veces incluso entre nosotros, que no es clara, directa hacia la conversión. Queda en la teoría, nos falta aterrizar. Sí, que cada quien pues haga el puenteo entre lo que escuchamos hoy y la vida real. La real, no la que quisiéramos, la que nos imaginamos, a donde nos escondemos para no ver con escándalo de dolor y también esperanza estas realidades. ¡Ay de ti, católico mexicano! 80 millones todavía.
20 millones que visitan el Tepeyac. Si estos se convirtieran por esa visita santa, México no estaría como está y no le estaría llegando el oleaje de parte de Europa. Tiempos difíciles, no lo podemos ocultar, pero tiempos de esperanza si entendemos los signos de Dios. De pie, por favor. Por eso le vamos a pedir al buen Dios, pero con ganas de ayudar. Necesitar o pedir no basta, hay que ayudar, sabiendo que la garantía es Dios mismo. Te rogamos pues, Señor, que en estos tiempos difíciles, de grandes desafíos y oportunidades, tu Iglesia nos convirtamos más en discípulos de Cristo, hijos de Dios, para que podamos evangelizar los tiempos difíciles, pero también preñados de esperanza. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que los fieles, a imitación de Nuestra Señora, se mantengan unidos a Cristo como los sarmientos a la viña y den fruto abundantes de caridad y santidad para gloria del Padre y bien de todos los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que la humanidad entera se abra a la predicación del Evangelio y lleguen a contemplar en Nuestra Señora el esplendor de la luz del cielo y a la Madre de Cristo, luz del mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los jóvenes, al contemplar la belleza de María Virgen y Madre singular, sientan la llamada de Dios que los invita a seguir a Cristo en la dedicación virginal a su reino o en la fecundidad de, una familia auténticamente cristiana. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los carmelitas, cuya historia está llena de la presencia de la Virgen, como madre amable y propicia, sea en la Iglesia testimonio de la presencia de Dios y de su amor misericordioso. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros, en medio de las dificultades y tormentas de la vida, podamos mirar con confianza y seguir con docilidad el camino que nos indica María, la estrella luminosa del mar. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos también por nuestros hermanos peregrinos de la parroquia de San Judas Tadeo, Arizona. Oremos. Te rogamos, Señor, por los pastores para que hagamos nuestra parte en comunión con el Vicario de Cristo. Todos los últimos papas, sino por decir prácticamente todos, han insistido. Pero estos últimos, aterrizar, volver a la raíz de la fe y no dormirnos en nuestros laureles. Los pastores haciendo lo que les corresponde. Los laicos, el ancho mundo de lo social y familiar, para que brille Cristo. Una nueva cultura de vida, de mayor esperanza, mientras llegamos a la vida eterna. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por María y hoy que le decimos María del Carmelo y por Jesucristo nuestro Salvador. Tomen asiento. Thank you.
oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta festividad de la Bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos pues a hacer que resuene y aterrice lo que aquí decimos por la fe en la Iglesia, el Padre Nuestro, oración de Jesús, oración de la Iglesia, oración de cada uno de nosotros como discípulos. Venga su reino, cambiemos en esa línea. Queremos pan, pan honesto del trabajo y pan eucarístico. Aquí está. Queremos perdón, perdonemos. Ya lo he dicho. Perdonen que suene a pontificar, pero hay mucho loquito en todos los sentidos. ¿Por qué no perdonamos? Perdonemos. Ya lo emocional poco a poco se irá desvaneciendo conforme también nuestro ego madure. Pero perdonemos de corazón, si no vamos a enfermar. ¿Vamos a enfermar o ya estamos enfermos? Perdonemos por salud. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, el que pasó haciendo el bien se hizo pan de vida eterna y de camino.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Ya todo me entregué y de tal suerte trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Yes, sir.
Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.